¿Quién es él?, preguntó mi hijo, señalando la alta figura dibujada en la página polvorienta y casi desmoronada. Como una reproducción de una reproducción, el libro de historia fácilmente podría haber sido confundido con los garabatos locos de trogloditas en sus cuevas iluminadas por el fuego. Un gran líder, respondí. Pocos recuerdan su nombre ya. Washington, creo que era, aunque es bastante probable que me hayan contado muchas mentiras los que se hacen llamar historiadores. Sonreí irónicamente, al igual que mi hijo. Dime que es un líder, dijo él. De donde yo vengo, no era inusual que los niños fueran exigentes y curiosos. Según lo que he escuchado, los líderes eran personas que creaban orden a partir del caos, le dije. Muchos tenían grandes visiones de cómo podría ser el mundo, o en el caso de Washington, cómo podría ser su país. Sin duda, debe estar revolcándose en su tumba ahora que todo lo que trabajó arduamente por establecer ha caído en ruinas. Para entonces, mi hijo ya había apartado el viejo libro y miraba por la ventana teñida de rojo con nostalgia, con la barbilla apoyada en sus brazos, que a su vez descansaban en el alféizar de acero. Me dijo en tono serio: quiero ser un líder. Me rompió el corazón escuchar que había desarrollado un sueño inalcanzable, un sueño que tendría que desilusionar en poco tiempo. Así era el tratamiento que se daba a todos los sueños en esos tiempos, pero la tristeza que sentí entonces me parece tonta ahora que me pregunto en vano qué ha sido de su pobre alma. Podría estar en cualquier lugar, o en ninguna parte, y es probable que nunca lo sepa. Por todo lo sagrado, solo espero que esté en un lugar mejor que yo ahora. Según los historiadores, había una fuerza clara y aparentemente inquebrantable llamada ley natural que gobernaba mi planeta natal en tiempos antiguos, un conjunto de reglas que podías seguir cuidadosamente para prever el comportamiento de las cosas y llegar a donde quisieras estar. Por supuesto, no había nada de eso para estabilizar la época en la que crecí. La vida era un juego enfermo de azar para todos nosotros, un juego que no dudaría en llamar infernal si no fuera por el hecho de que ahora conozco el verdadero significado de la palabra. Decidí hace mucho tiempo que la única manera de poner fin al juego sería eliminar la Tierra por completo del cosmos, como se podría extirpar un crecimiento maligno de un individuo por lo demás saludable. Si no había esperanza para nosotros en el pequeño planeta blanco, podríamos equilibrar el universo y dejar de existir, pensé. Esta idea me llegó de una manera muy peculiar, insinuándose en mi conciencia, como el susurro feérico de una musa sombría. No tenía la menor idea de cómo llevar a cabo esa idea, pero la buscaba en noches oportunas, cuando el sol dejaba de esparcir su radiación, sin saber qué podría encontrar, si es que encontraba algo. Cada noche duraba solo lo que la prodigiosa velocidad de rotación de la Tierra permitía. Saqué la ración vespertina de mi hijo de la nevera y se la serví en una hoja de cartón, sin decirle de dónde venía la carne para que no se desanimara. Sin que él lo supiera, el tipo de caza salvaje que se encuentra en los antiguos textos se había extinguido hacía mucho tiempo, dejando solo los cadáveres congelados y demacrados de nuestra propia especie para cenar cuando aparecían de vez en cuando. Gran parte de mi propia infancia la pasé consumiendo las reservas saludables de frijoles y arroz almacenadas en las profundidades de nuestro refugio, pero al ser padre, me quedó claro que mi hijo no sería tan afortunado. Mentiría si dijera que no lamento haberlo traído a este mundo roto muchas veces. La subsistencia escaseaba cada día más, así que renuncié a mi parte de la cena esa noche. Además, el corazón humano crudo no sonaba muy apetitoso, ni siquiera en mi estado más desesperado. Habría asado la ración de mi hijo si la física hubiera cooperado ese día. Pero, cada intento de encender una cerilla, y mucho menos, encender un manojo de yesca con una, resultaba en una conflagración que duraba apenas unos milisegundos, expandiéndose hacia afuera como una bola de fuego, y chamuscando los vellos de mi mano antes de desaparecer por completo. Los elementos, especialmente el fuego, parecían tomar propiedades diferentes en distintos momentos, sin revelar un patrón claro en sus fluctuaciones.
Esta aleatoriedad decidía los destinos de los hombres, y temía que pronto decidiría el de mi hijo y el mío antes de que tuviera la oportunidad de hacer lo que estaba destinado a hacer. El sol comenzó a desaparecer a toda prisa, anunciando un nuevo intervalo de oscuridad. Era el momento. Volveré, le dije a mi hijo mientras me ponía mis guantes, botas y abrigo de cuero, me ajustaba la capucha forrada de piel sobre la cabeza, recogía algunos implementos diversos y me colocaba una vieja, pero aún funcional máscara de gas. No podía decir cuándo volvería debido a las corrientes de tiempo impredecibles. Tampoco estaba seguro de si volvería en absoluto, pero hay algunas cosas que es mejor mentirles a los niños. Mi hijo no preguntó a dónde iba, ya que sabía que mis planes podían cambiar en cualquier momento. Los planes siempre cambian con el clima. Hablando del clima, siempre me ha parecido bastante divertido que el término alguna vez abarcara tan pocas variables como la temperatura, el sol, las nubes, los vientos y algunas otras cosas insignificantes. Si las palabras de los historiadores son ciertas en absoluto, los antiguos eran un grupo débil sin una causa válida para preocuparse. He enfrentado los caprichos intransigentes de un dios enloquecido y los he llamado clima, mientras que los libros de historia detallan parábolas sobre la melancólica naturaleza de la lluvia, que según escuché, era un fenómeno donde pequeñas gotas de agua pura y cristalina caían del cielo. Suena como un sueño utópico para mí, nada melancólico en lo absoluto. En cualquier ocasión, habría dado cualquier cosa por tener problemas de lluvia en lugar de problemas de tiempo y problemas de física. Sin mencionar problemas de otros planos de realidad que ahora enfrento cara a cara, problemas que no podría etiquetar ni nombrar por mi vida, o mejor dicho, por mi muerte, ya que la supervivencia ha usurpado desde entonces mi meta principal. Hay cosas oscuras y sombrías acechando en la inmensa negrura de los cuerpos celestiales, y las he visto, las he experimentado, me he perdido en ellas. Dame todos tus días lluviosos, y te daré todas mis noches acosadas por demonios. Cuando coloqué mi mano en la manija de acero y presioné con firmeza, la presión en la habitación cambió y un viento feroz aulló a través de la recién abierta brecha. Antes de que muchos de los vapores debilitantes del exterior llenaran la habitación, ya estaba al otro lado y la puerta se selló de nuevo. Las ventanas de nuestro austero refugio tipo bóveda estaban fuertemente tintadas por una razón: filtrar los abrasadores rayos del sol. Como efecto secundario, el tintado nos impedía ver el paisaje tal como era sin salir afuera. Ahora que lo estaba viendo a través de mis propios ojos una vez más, y no a través de ese filtro rojo sangre sin el cual seríamos irradiados lentamente hasta la desfiguración total en los minutos de luz del día, me sentí simultáneamente lleno de asombro y temor. Había enormes dunas de nieve amontonadas por el viento en el horizonte. Altas torres negras sobresalían de muchas, bloqueando densos grupos de estrellas con su imponente altura. Y luego estaba lo que se conocía coloquialmente como la estrella inquietante, una gran luz violeta ardiendo en el cielo. La inclinación a admirar su belleza ominosa me resultaba familiar, al igual que el instinto puesto de apartar la mirada para evitar caer en alguna trampa insidiosa. Ahora me resultaba algo natural dudar de todo. En el pasado había escuchado demasiadas leyendas horribles como para ser otra cosa que cauteloso. Pero ahora sé por experiencia de dónde vienen esas leyendas. Ahora sé que no fui lo suficientemente cauteloso. Como siempre, inspeccioné el terreno en busca de una nueva oportunidad para cambiar las cosas de alguna manera. No era inusual que las diversas estructuras a mi alrededor cambiaran de posición de un día para otro, o que nuevos objetos vinieran y se fueran con la marea temporal. Noté algo llamativo en la lejanía. Pero antes de perder tiempo analizándolo, saqué mi reloj de bolsillo y di cuerda al temporizador para que me alertara en 35 minutos, justo un minuto antes de la duración completa de una noche. Luego levanté el anteojo de latón que había recogido en mi juventud e intenté distinguir el objeto oscuro y puntiagudo que descansaba en un valle entre dos colinas de nieve. Era un pabellón, me di cuenta.
Había visto muchos de ellos antes, ya que los historiadores a menudo aparecían en congregaciones de tiendas blancas, siempre navegando por el río del tiempo para vender sus productos, que eran curiosidades discutibles en el mejor de los casos, risibles falsificaciones en el peor. Pero este pabellón era negro y solitario. El optimista en mí estaba emocionado, porque estaba presenciando algo de promesa incontable, mientras que el pesimista en mí sabía lo peligrosamente lejos que estaba la carpa y hacía que mis músculos se endurecieran, como si me impidiera seguir tras ella. Ninguna cantidad de protección me salvaría de la luz radiactiva del día si no regresaba a casa a tiempo. El sol, por más caliente que fueran sus rayos dorados, nunca era suficiente para descongelar el planeta. Pero no se equivoquen, nunca dejaban de perforar cuero y carne y hueso y otorgar enfermedades impías a cualquiera lo suficientemente insensato como para interponerse en su camino. He visto los resultados de tales envenenamientos, y no eran bonitos, a menos que seas lo suficientemente psicótico como para encontrar belleza en la necrosis gradual de la piel, la desintegración del cartílago y la descomposición de la materia gris. Mirando pensativamente el punto de interés, tomé lo que ahora sé que fue la peor decisión de mi vida. Comencé a caminar hacia allí. En este momento, el frío ya me estaba mordiendo con saña, y pronto una ráfaga colosal amenazó con derribarme, lo que me llevó a anclarme en el lugar agachándome por un tiempo. El filtro de mi mascarilla de gas hizo un trabajo bastante aceptable para mantenerme con vida, pero el aire todavía olía levemente a amoníaco y a una serie de otros productos químicos inhóspitos. Se desató un dolor de cabeza. Las corrientes temporales, para empezar, estaban tranquilas esa noche, como descubrí cuando eché un vistazo a mi reloj de bolsillo y noté que las manecillas temblaban solo ligeramente. Podría haber utilizado las corrientes a mi favor si hubiera conocido los secretos de su funcionamiento, pero solo los historiadores y sus maestros los conocían. Se rumoreaba que las Torres Negras tenían algo que ver con todo esto, y que los maestros de los historiadores eran en realidad los mismos extraterrestres responsables de la existencia de las torres. Pero ¿quién podría haberlo sabido con certeza si no los historiadores y los propios habitantes de las estrellas? Pensamientos curiosos como estos llenaron el tiempo que transcurrió entre mi salida de casa y mi llegada al misterioso pabellón. Las paredes de lona de la tienda ondeaban en el viento mientras me acercaba. Algo en ella me llenaba de temor ahora que podía observarla de cerca. Desconcertado por razones desconocidas, habría dado la vuelta y habría huido en ese mismo momento, pero la curiosidad y la esperanza seguían ardiendo en mí. Contra mi mejor juicio, caminé sigilosamente hacia la solapa de la entrada, la aparté lentamente y contemplé la presencia inquietante en su interior. Sentado en la rejilla de metal oxidado de un catre sin colchón, estaba una figura encapuchada con la cabeza entre las manos, una figura que deduje ser masculina. La túnica, siendo varias tallas demasiado grande para el ser, cubría todo excepto sus pálidas manos. No parecía llevar una máscara de gas, y por lo tanto, me desconcertaba cómo lograba respirar libremente en la atmósfera tóxica. Más interesante que el ser extraño en sí era el espejo, grande y triangular, situado en un caballete detrás de él. Me quedé hipnotizado por él, porque no solo reflejaba lo que tenía delante, sino que era una auténtica ventana a las amórficas profundidades del espacio. Vi en su superficie una nebulosa estrellada de muchos colores, todo mientras me desconcertaba de cómo podía ver tal cosa con tanta claridad a través de lo que parecía ser un simple espejo enmarcado en plata. Alrededor de los márgenes del pabellón se disponían algunos candelabros de hierro forjado, y sobre sus velas danzaban llamas de otro mundo que imaginé eran del color del relámpago. En otro mundo tal vez las habría llamado hermosas, pero en ese momento eran, para mí, horriblemente reminiscentes de la estrella taciturna. Evocaban todos los sentimientos indeseados de impotencia y náuseas que asociaría con la luz violeta en el cielo, solo que en una escala más pequeña. Fue en su resplandor enfermizo que noté una soga enrollada debajo del catre. La respiración superficial de la figura era su único movimiento.
En este punto comencé a perder el valor, con el incómodo silencio y la apariencia misteriosa de todo lo que estaba contemplando. Volví a revisar mi reloj de bolsillo una vez más. Quedaban 20 minutos. Se requerían 15 solo para regresar a casa, dejándome apenas 5 minutos de margen. ¿Qué podía esperar lograr en 5 minutos? Cuando no llegó ninguna respuesta a mi mente, solté la solapa de entrada y di la espalda al pabellón. Fue entonces cuando escuché una voz fría y hueca llamar en un extraño susurro desde dentro de la tienda detrás de mí. Padre. Me detuve en seco. Padre, dijo de nuevo, su llamada fatigada traicionando tanto alegría como desesperación lo mejor que podía. Regresé a la tienda, esta vez entrando con paso lento y encontrándome cara a cara con el ser extraño. Su cabeza ya no estaba enterrada en el abrazo arácnido de sus dedos pálidos, aunque su rostro seguía completamente oscurecido por la capucha y la sombra. Su aliento era visible en el aire gélido y se filtraba de manera espeluznante desde donde debería haber estado su boca. He estado esperando vidas enteras por ti, padre. Su voz ahora era increíblemente tranquila y difícil de interpretar. No soy tú, intenté interrumpir, pero él siguió hablando. Pensarías que la inmortalidad llevaría a uno a alturas más elevadas. Pero no, solo me ha llevado a esta media vida. He anhelado un sentimiento de alegría como el que tu llegada me ha proporcionado, una alegría que pensé que solo podría experimentar en la presencia de la propia estrella inquietante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al pronunciar esas palabras, y una curiosidad mórbida procedió a apoderarse de mí rápidamente e inexplicablemente. Una curiosidad de la que nunca había experimentado antes. Esto me llevó a preguntar, ¿qué sabes de la estrella inquietante, y cómo podrías saber algo al respecto? En el pasado, había tratado con escepticismo las leyendas que decían que la estrella era una especie de inteligencia malévola que exploraba las pesadillas de víctimas desafortunadas, aparentemente en busca de algo, como un demonio buscando un cadáver para poseer. Sin embargo, no se podía negar que era más que una luz extraña con propiedades inquietantes. Me habla, dijo el ser. Por ese privilegio renuncié a la capacidad de hablarle, ya que no le gusta ser desafiada más que por los ignorantes. Renuncié a mi humanidad, a mi rostro, por esta existencia miserable, por la oportunidad de, ¿qué era?, traer orden al caos. Emitió un suspiro subhumano. He llevado a cabo esta vida muerta durante tanto tiempo que mis propios deseos han sido casi oscurecidos por la oscuridad andrógina, la luz caótica. Mientras el ser descendía a un paroxismo de balbuceos locos, temblores y gemidos, sentí repulsión hacia él, aunque ahora lo consideraba subconscientemente más que un simple ser. Era un mensajero, un profeta, un oráculo, pero seguramente no de influencia o ejemplo sagrado. En ese momento, era la criatura más impía que jamás había visto, y sin embargo, también había compasión entre mi repulsión. No debería estar aquí, dije en un ligero pánico. No hay nada para mí aquí. Lo siento, simplemente tengo que... ¿Quieres conocer su verdadero nombre? Interrumpió el oráculo. Puedo sentir tu deseo. Antes de que pudiera decirle lo contrario, profanó mis oídos y mi alma con una expresión distorsionada que, me atrevería a decir, ningún hombre mortal habría sido físicamente capaz de repetir. Era el inefable apelativo de la estrella inquietante. La firma temida de una presencia alienígena irremediablemente más allá de la comprensión humana. El ruido despertó sentidos completamente nuevos en mí, inundando mi conciencia con estímulos extrasensoriales indescriptiblemente ofensivos, una sensación que compararía con ser despertado de un sueño profundo, sin haber experimentado la vigilia antes, por la avancée más espantosa imaginable. Fue entonces cuando supe que me había tropezado con algo que mi especie, o cualquier cosa endémica de la tercera dimensión, más precisamente, nunca debió conocer. Me había expuesto a un mal que confirmaba una cosa ante mis ojos.
Mi pequeño planeta blanco había sido completamente abandonado por Dios, entregado a la misericordia de cosas que incluso él mismo no se atrevería a enfrentar. Buen día. Grité delirantemente, retrocediendo hacia la entrada para escapar. ¡No! Gritó el oráculo, incorporándose. Fue un grito parecido al de un búho y ligeramente reminiscente del llanto de un león de montaña, ambos de los cuales había escuchado en grabaciones supuestamente antiguas. Nuestros intereses son mutuos, padre. Ambos queremos poner fin a este caos. No puedo hacerlo sin ti, ¿no lo sabes? ¿Qué quieres de mí? Logré decir. Podría haber huido en ese momento, pero un miedo asfixiante me hizo sentir ansioso por resistir. Quiero que invoques a la estrella inquietante, para que pueda consumir este mundo corrompido y restaurar el equilibrio cósmico. Serás recompensado más allá de tus sueños más elevados por este acto, créeme. Casi perdí el control de la razón cuando lo escuché mencionar el fin del mundo por segunda vez. Era mi deseo ver la Tierra destruida, y ahora parecía que el destino estaba de mi lado. Este oráculo enloquecido parecía ser la oportunidad que había estado buscando todo el tiempo. ¿Y qué pasará con mi hijo? Pregunté, olvidando momentáneamente que el oráculo tenía ilusiones sobre su relación conmigo. ¿Qué será de él? El oráculo me miró en silencio como respuesta, y sentí sus ojos invisibles clavados en mí desde debajo de su capucha. Tratando en vano de considerar todas las posibles formas en que este escenario podría desarrollarse, examiné tantos de los pensamientos que daban vueltas en mi cabeza como pude. ¿Qué debo hacer? Mátame. Suplicó en un susurro ronco. Mátame. Eso fue suficiente. Ya no podía lidiar con esta criatura trastornada. Al diablo con el destino. Me adentré rápidamente en la noche estrellada y me orienté en dirección a casa, sacando sin pensar mi reloj de bolsillo. Para mi sorpresa, el tiempo casi se había acabado. Quedaba un minuto. ¿Realmente había pasado tanto tiempo? Me di cuenta de que podría haber perdido completamente el contacto con el tiempo mientras estaba bajo la influencia del asqueroso nombre de la estrella inquietante, o tal vez una tormenta temporal pasó a mi lado sin que yo lo supiera. El pánico me atravesó. Si iba a terminar muerto independientemente de mi próximo movimiento, ¿qué opción tenía sino dar marcha atrás y acceder a la loca petición del oráculo? Con eso, saqué mi navaja y me armé de valor para lo que pensé que estaba a punto de ocurrir, pero nada podría haberme preparado para lo que realmente sucedió. Mi aliento caliente y rancio me mareaba al acumularse en mi máscara de gas mal ventilada, pero no me impidió irrumpir en el pabellón y apuñalar con éxito la yugular del oráculo. Mientras caía sobre el catre oxidado, también cayó su capucha. Instintivamente desvié la mirada, pues contemplé por un milisegundo su rostro grotesco e inhumano. Mientras me encogía de miedo, noté que mi cuchillo y mi manga estaban manchados de sangre negra como el alquitrán, no roja como esperaba. Escuché una carcajada aireada que surgía del oráculo, sin duda producto de una laringe recién dañada y una mente demente desde hacía mucho tiempo. Después de haberme hecho un juramento de poner fin a la patética vida de esta cosa, cerré los ojos y apuñalé salvajemente la cara y el cuello del oráculo demasiadas veces para contarlas. Sentí el proyectil brotar de sangre anormalmente fría y viscosa con cada golpe. Sin aliento, finalmente detuve mi ataque y abrí los ojos con precaución. Su rostro ahora estaba oscurecido por sus propios fluidos corporales como la tinta y, por lo tanto, era un poco menos aterrador, pero aún más repugnante que cualquier cosa que hubiera visto antes. Se quedó allí gorgoteando con cada respiración, con un simple aire mudo saliendo de sus orificios faciales, hasta que resolló por última vez y quedó inerte como una serpiente decapitada. Las velas violetas se apagaron misteriosamente al morir, oscureciendo el área ya oscura. Y el maravilloso espejo triangular dejó de ser maravilloso, pareciendo ahora nada más que un espejo convencional salpicado de una sustancia muy poco convencional. Un repentino vendaval azotó violentamente las paredes de lona desde fuera. ¿Qué he hecho?
murmuré para mis adentros. Salí y miré a mi alrededor, notando de inmediato que la estrella inquietante no estaba a la vista, aparentemente extinguida o reubicada. No entendía cómo su luz logró desaparecer tan rápidamente, porque la teoría de la relatividad, o al menos una interpretación defectuosa de ella, no me era ajena. Por otra parte, si hubiera algún lugar donde se pudiera romper el límite máximo de velocidad del universo, habría sido alrededor de esa maldita trama del espacio-tiempo de donde vengo. Mi reloj de bolsillo empezó a sonar estridentemente, presagiando una ola de pánico y presagiando mi perdición. La muerte ahora era inevitable, aunque aparentemente tenía la opción de elegir cómo terminar. Envenenamiento por radiación, envenenamiento químico, pérdida de sangre o tal vez hipotermia. Antes de que pudiera reflexionar profundamente sobre mis opciones, el abrasador sol se asomó por el horizonte. Levanté mi brazo para proteger mis ojos de la dura penumbra que me puso de rodillas, sabiendo en lo más profundo que sus dañinos rayos realmente me estaban perjudicando. Pero la terrible luminosidad fue efímera, ya que algo exponencialmente más vil pronto eclipsó al ardiente orbe desde abajo y sofocó su luz. En el momento en que bajé el brazo, me arrepentí de todo. Cada decisión que me llevó a ese momento y cada minuto que continué viviendo. Deslumbrante en su horror, una gran masa tentaculada se alzó desde el horizonte, un innegable destructor de mundos, extendiéndose como un cáncer por el cielo carmesí. Ya no había un amanecer del que hablar, sino un amanecer infernal. Un brote de pura antinaturalidad que solo podría haberse originado en las esferas más bajas, frías y oscuras de la existencia. La masa retorcida era una tormenta en sí misma. Cuando recuerdo esos momentos distorsionados y nauseabundos, recuerdo destellos de relámpagos que ocurrían en los huecos de su colosal y enredado cuerpo. Pero, sobre todo, era una abominación. Todo en ella era un insulto al mundo que ahora se cernía sobre ella. Me atrevo a decir que ningún ser, Dios o no, sería capaz de perdonar a una monstruosidad tan atroz por el crimen de su mera existencia. Ningún Dios elegiría proteger su creación de su ira demente en una etapa tan tardía, porque seguramente cualquier cosa sobre la que pusiera sus numerosos ojos y apéndices quedaría contaminada instantáneamente y para siempre. Un gemido profundo y repugnante pronto llenó el aire, evocando pensamientos de un millón de almas atormentadas que lloraban desesperadamente. Esto me envió al suelo, donde temblé incontrolablemente en posición fetal. La experiencia me hizo dar la bienvenida a la muerte, así que me quité la máscara y permití que el aire nocivo llenara mis pulmones. Mis ojos, aunque cerrados en ese momento, detectaron la oscuridad que me envolvía por todos lados. Así fue el fin de mi existencia corporal y el comienzo de algo mucho más odioso de lo que jamás hubiera imaginado. Mi alma, a falta de una palabra mejor, sobrevivió al cataclismo, mientras sospecho que el destino de mi cuerpo era ser digerido en las cavernosas profundidades de la estrella inquietante. Me resultó difícil reflexionar sobre cómo podría ser esto, cómo podría ser consciente, sin recurrir a las imágenes mentales más horribles, aquellas que representan el tejido de mi cerebro entretejido con los zarcillos carbonizados y cancerosos de la estrella, sus señales fluyendo a través de mi sistema nervioso expuesto y, por lo tanto, sometiéndome a su misteriosa voluntad, además de proporcionarme información sensorial que forma una realidad artificial e ilusoria. La claridad con la que se me presentó esta idea fue inquietante por decirlo menos. Quisiera decir que la estrella me habló, pero creo que sería más preciso decir que de repente supe cosas que previamente me eran desconocidas, una multiplicidad de hechos extraños y oscuros, algunos demasiado horrendos para reflexionar sobre ellos.
Ahora sabía que la estrella inquietante nunca fue una estrella, sino que solo parecía serlo por la forma en que reflejaba la luz del sol, una ilusión similar a la que los cuerpos planetarios jugaban conmigo en mi infancia. Su verdadera forma siempre fue esa amalgama caótica de extremidades malignas, rizando y enrollándose malévolamente en el vacío del espacio como si fuera un virus en un vasto protoplasma, cambiando de forma para absorber eficientemente la energía de las estrellas. También sabía que el oráculo que asesiné tenía una gran importancia a los ojos de la estrella, una importancia del tipo que uno esperaría que un dios le otorgara a su profeta elegido. Este hecho me hacía temer abrir los ojos, sabiendo que podría haber asesinado a la mano derecha del trono afótico y enfadado al monarca tenebroso en sí. De hecho, parecía haber una especie de monarquía que sostenía unida a esta dimensión maldita. El cuerpo celestial viviente al frente de esta monarquía, el azote retorcido cuyo nombre coloquial nunca ha sido más que una débil concesión a la insuficiencia del lenguaje, era tan antiguo y grande que miraba hacia nosotros con indiferencia y crueldad, como un niño observando a las hormigas. Tal vez siempre hemos sido monstruos depravados para las hormigas, mientras pensábamos que éramos justos y rectos. Tales eran mis reflexiones en la oscuridad. No puedo decirte cuánto tiempo me llevó finalmente abrir los ojos, pero recuerdo claramente el acontecimiento que disipó mi miedo. Una gota de lluvia golpeó mi frente. Mis ojos se abrieron de par en par. Por los cielos, el oráculo decía la verdad. Me maravillé, totalmente atónito. Creí en ese momento que me habían recompensado más allá de mis sueños más elevados, pues yacía en un campo cubierto de hierba bajo un cielo azul parcialmente nublado que lloraba lágrimas de alegría. Era un idilio que superaba mi definición personal del paraíso. Ninguna de las impías cosas que circulaban en mi cabeza importaba más. Encontré excusas para ahuyentarlas, llamándolas simples aberraciones sin sentido y dándole crédito a la posibilidad radical de que la estrella pensativa no fuera completamente maligna. Al ponerme de pie, vi una colina verde ante mí, en la cima de la cual se encontraba posiblemente el árbol más hermoso jamás concebido, sus hojas verdes aún más intensas que la vegetación exuberante que las rodeaba. Me lancé hacia arriba por puro amor a lo que estaba viendo. ¡Qué espléndido y fantástico verdor! Había escuchado historias sobre el color verde, un color demasiado fresco y amable para la tierra corrompida de la que provenía, pero verlo con mis propios ojos, no podría expresar el sentimiento con palabras, aunque el destino eterno de mi alma dependiera de ello. Desde la cima de la colina, podía ver un pequeño caserío de 7 u 8 edificaciones con tejados de pizarra, así como un molino de viento tambaleante que lo vigilaba como un guardián silencioso. Me apoyé en el árbol en el centro de esta colina y miré hacia arriba. Manzanas. Muchas manzanas, de un rojo brillante y seductoramente apetitosas. Extendí la mano con un tembloroso y casi reverencial cuidado, arranqué una de la rama más cercana y le di un buen bocado a su pulpa crujiente. El arrepentimiento siguió. La fruta era sorprendentemente e insoportablemente amarga. No, era algo completamente distinto, algo peor, algo que parecía desencadenar cada reflejo de seguridad en mi cuerpo. Después de escupir la sustancia extraña y dejar caer la manzana al suelo, vi que estaba negra y contaminada por dentro. Esta visión, y el hechizo de arcadas secas y vómitos violentos que me sobrevino inmediatamente, me llevó a concluir que la fruta era malévola en el sentido absoluto. De cuánto tiempo me llevó recuperarme exactamente, no tengo conciencia. Pero debió haber sido al menos una hora. ¿Qué dice la fruta de esta tierra acerca de la tierra misma, el suelo que alimenta este maldito árbol? Pensé. Mientras yacía con la espalda contra la hierba, mi mente comenzó a regresar a lugares que nunca pensé que volvería a visitar. El cielo se oscureció en proporción al oscurecimiento de mis pensamientos, perdiendo así su celeste divinidad. Me di cuenta de que aunque el cielo se comportaba como lo haría si el sol estuviera poniéndose, no había sol a la vista y ya no había una sola nube detrás de la cual pudiera esconderse. Mi mente desalentada se llenó entonces de pensamientos sobre mi hijo. ¿Qué destino podría haberle sucedido?
Antes del fin de mi vida física, dudaba que pudiera haber un destino peor que vivir en la Tierra, un mundo que asumo fue completamente destruido. Fue mi elección destruir el mundo, y aunque lo considero un terrible error de mi parte, no puedo hablar por mi hijo. No sé nada sobre cómo se siente, o si siente algo en absoluto, y probablemente nunca lo sabré. Pronto me di cuenta de que había esperanza, aunque escasa, en el pequeño caserío que veía desde la cima de la colina. Esta esperanza fue suficiente para ponerme temblorosamente de pie y dirigir mis ojos hacia los edificios a lo lejos. Noté una cierta extrañeza en el asentamiento que no había percibido antes. Notablemente, el molino de viento giraba con una lentitud inquietante que provocaba sensaciones de vértigo si lo miraba demasiado tiempo. Me dirigí hacia allá por desesperación y, cuanto más me acercaba al molino, más consciente era de la desagradable torcedura de este, las zancas que formaban su estructura, recordándome a una amalgama de esqueletos de madera aferrándose entre sí. Cuando me encontré más allá de la corroída puerta de hierro y en medio de los edificios que constituían el caserío, barrí la zona con la mirada en busca de vida o cualquier otra cosa de interés, una práctica que perfeccioné durante mis muchas noches terrenales de antaño. Según lo que pude ver, no había más que oscuridad detrás de las ventanas y oscuridad en el fondo del pozo que marcaba el centro del asentamiento. Parecía ser un pueblo fantasma, un lugar que sabía en lo más profundo que era incapaz de cumplir con ninguna de mis esperanzas. Sin embargo, decidí revisar cada edificio a mi alrededor en busca de, bueno, nunca he sabido exactamente qué buscar, o si alguna vez hubo algo que valiera la pena buscar desde el principio. La primera casa que entré casi me suplicaba que me fuera. Estaba medio sofocado por la muralla de aire rancio que me recibió, sin duda un subproducto de las manchas negras que vi, devorando las alfombras con moho y las paredes de tablones de madera. Si el crepúsculo no hubiera iluminado gran parte del lugar a través de la única ventana en el salón, estoy seguro de que me hubiera sumido en la oscuridad total, porque eso fue lo que encontré en las habitaciones periféricas y en los armarios. Una oscuridad tan densa que debería haberme asfixiado en ella. No se encontró nada útil. El puñado siguiente de edificaciones que revisé, incluyendo una tienda de boticario abandonada y un cobertizo infestado de telarañas, entre otras estructuras más inidentificables, apenas resultaron ser más acogedoras. Me figuré que divisaba el contorno vago de un cuerpo multiarmado apenas humano, descomponiéndose bajo una siniestra pila de polvo. Pero decidí que podría haber sido una ilusión, ya que mi imaginación se volvía más extraña a medida que las sombras se alargaban. La última vivienda que registré fue la más grande del asentamiento, llena de habitaciones cuyo propósito no pude discernir, así como algunas que indudablemente fueron utilizadas para actividades tortuosas, a juzgar por las manchas de sangre seca y los artilugios draconianos con púas. Fue con gran incomodidad que encontré un dormitorio infantil en esa misma casa. Esparcidos por el suelo yacían juguetes de niños que, al examinar de cerca, se revelaron maltratados hasta quedar irreconocibles por sus dueños. Caballos de madera desmembrados, muñecas de porcelana despojadas de sus ojos, todo aparentemente en sacrificio a una muñeca especial que se sentaba en un rincón oscuro con miembros supernumerarios adheridos a su cuerpo y ojos negros que espiaban desde los numerosos agujeros artificiales en su rostro. Supe de inmediato que esta muñeca era una vulgar efigie de la estrella inquietante, no del todo precisa, pero indicativa de un intento desesperado por parte de su creador de complacer a la estrella y liberarse de su influencia. Esto fue inexplicablemente claro para mí, al igual que varias otras cosas sobrenaturales cuando desperté en este reino. Alrededor del cuello de la efigie había una fina cadena, y colgando de esa cadena, una llave esquelética. No fue hasta que me acerqué cautelosamente al rincón oscuro y arranqué la llave de su cadena que me di cuenta de lo repulsiva que podía ser una llave. Sus bucles y giros malévolos parecían imposiblemente irreverentes a las leyes de la geometría, provocando una paranoia inquietante que trastornó mi cerebro, empeorada por los innumerables ojos de esa efigie antinatural que me miraban psicóticamente desde la oscuridad.
Aunque todo en la llave era desagradable, sentí como si lamentaría dejarla atrás, así que la deslicé en mi bolsillo con la esperanza de no tener que verla nunca más. Al darme la vuelta y dirigirme hacia la puerta, mi paso se aceleró por un peculiar ruido de escarceos de origen desconocido. Ya me sentía vulnerable y claustrofóbico por la atmósfera tenebrosa, pero ese escalofriante sonido me llevó al límite. Tenía que salir de allí. Y salir de allí fue lo que hice. El regreso al aire libre no fue tan reconfortante como podrías esperar, pues había una incómoda ausencia de aire fresco. Específicamente, parecía que no había aire en absoluto, solo un vacío profundo que se negaba a consolarme. Para entonces, la noche había caído por completo, junto con mis ánimos. No podía decidir cuál sería un destino peor. Estar completamente solo en esta tierra inhóspita, o compartirla con seres poco saludables de la especie de patas y múltiples extremidades que mi imaginación insinuaba. Otra dicotomía de destinos se presentó ante mí. ¿Locura o cordura? ¿Cuál sería más preferible? ¿Estar a merced de horrores reales y conservar la razón, o enfrentar ilusiones y perderla? Desafortunadamente, no tendría voz en el asunto, y así, la reflexión resultó ser inútil. Vagando sin rumbo por la plaza central del caserío, fui atormentado por voces débiles e indescifrables. Estuve a punto de confundirlas con el viento, eso es, hasta que recordé que no había viento. Puse mi oído en el suelo muchas veces en muchos lugares, esperando ubicar la fuente de estas voces, sin éxito. Finalmente, noté que las voces se volvían más apresuradas y demoníacas cada vez que pasaba junto al pozo central, así que me acerqué. Me resultó obvio entonces que este pozo era la fuente de los susurros. Puse mis manos en su borde de piedra algo viscoso y miré hacia abajo, como lo hice cuando crucé por primera vez las puertas del pueblo fantasma, esta vez con más intención. Una vez más, solo vi oscuridad, y olí vapores metálicos reminiscentes de la sangre flotando desde las profundidades. Fue entonces cuando lo escuché. «Padre», susurró el pozo. «Podría ser. Podría ser mi hijo, atrapado en las profundidades de este lugar maldito. O podría ser el oráculo delirante que debería estar muerto. ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Cómo está sucediendo esto? Hijo», grité en el pozo. No hubo una respuesta comprensible, solo susurros incorpóreos que se volvían más impacientes. Los vapores mortíferos comenzaron a afectarme de maneras extrañas, haciéndome sentir mareado y lánguido. Una debilidad repentina se apoderó de mí y me obligó a usar el borde del pozo para apoyarme. Para mi pánico, esta debilidad empeoró hasta que, después de un minuto o así, quedé prácticamente paralizado y completamente privado de equilibrio, quedándome a merced de la gravedad, que no fue misericordiosa y se aseguró de que me deslizara sin control hacia la boca abierta del pozo. Hubo un chapoteo y varias sensaciones crujientes cuando colisioné con el suelo. De hecho, sentí como si hubiera roto todos los huesos de mi cuerpo. Abrí los ojos al charco de agua en el que yacía postrado, que era bastante superficial pero tan oscuro como se decía que era el río Estigia. Levanté la cabeza a pesar del dolor que eso conllevaba e hice un débil intento de examinar mis alrededores. Aparte del sentido óptico, ya sabía que me encontraba en una especie de cámara húmeda solo por la reverberación y la humedad. Fue con la vista que discerní el resto de la naturaleza de dicha cámara, y su naturaleza era detestable más allá de las palabras. Jaulas me rodeaban como las celdas de un panóptico del cual yo era el ojo central. Criaturas de repugnancia indescriptible se convulsionaban impacientes en estas jaulas, con dientes castañeteando, miembros temblando, sus laringes podridas dando rienda suelta a deseos insanos ahora que detectaban presa vulnerable en su medio. Sabía que los alaridos aborrecibles y tortuosos nunca terminarían hasta que liberara a estos horrores blasfemos de sus sórdidos encierros para hacer conmigo lo que quisieran.
Reconocí de inmediato los agujeros en las cerraduras de las jaulas, y mi mano prácticamente se dirigió sola hacia la retorcida llave en mi bolsillo, para someterme voluntariamente al menor de dos males espantosos. Epílogo. Esta realidad lleva todas las características de un pensamiento grandioso y terrible que ocurre en una máquina grandiosa. La máquina biológica que es la estrella inquietante. Pero, ¿qué hay de la realidad que habitaba anteriormente? ¿Era simplemente otro pensamiento en otra máquina? No importa. La filosofía no me salvará, pues he sido hechizado con más de 1000 maldiciones, una de ellas aumentando la potencia de mi memoria 100 veces. Habría considerado eso como una bendición en mi vida anterior, pero aquí y ahora me causa gran agonía. Cada 7 años, estos seres, mis amos salvajes, me obligan a revivir los horrores de mi pasado, a novelar mi trauma, para que sus búsquedas de tortura y tormento puedan ser inmortalizadas y consideradas con favor por la estrella inquietante. Todas mis pruebas. La manzana contaminada, la efigie aterradora, el pozo nocivo, las otras de las que he escrito en otro lugar, todo fue diseñado, formulado por los subordinados de un dios interestelar verídico. Resido de rodillas en una habitación amueblada con un altar de piedra sobre el cual descansan montones de pergamino gris y enfermizo, un tintero vítreo y una pluma de cuervo. Hay innumerables estantes a mi alrededor, estantes en los que yacen las obras de mis infortunios en gran cantidad. Mis dolorosos recuerdos se vuelven más lúcidos con cada trazo de la pluma, y empeoran por el hecho inevitable de que mi futuro será tan espantoso, o peor, que los días que me precedieron. Espectros temibles patrullan los pasillos incansablemente. Incluso ahora debe haber uno mirándome desde las sombras, lo sé. Las maldiciones me impiden caer en una cordura cómoda como la que tienen a mi alrededor, dejándome mirando con anhelo al borde de la demencia, cada segundo de cada momento, rogando silenciosamente por el olvido. Dadme todos vuestros días lluviosos, oh, queridos antiguos, y os daré todas mis noches atormentadas por demonios. Yeah.